Estaban acorralados, sin opción a escapar. 150 detectives desplegados en el Cerro Chuño de Arica realizaban allanamientos a 40 casas. La redada era para capturar a un brazo operativo del Tren de Aragua, una célula que se creía estaba erradicada, pero que se rearticuló para seguir avanzando en su negocio criminal. Prostitución, drogas, secuestros, tráfico de armas y de migrantes, parte del mercado al que se dedican y por el cual están dispuestos a matar si alguien se interpone en su camino. Eran los objetivos, al menos uno de ellos, por este crimen ocurrido en noviembre. Los gallegos ya estaban funcionando nuevamente en el Cerro Chuño de Arica, generando pánico entre los locales, pero un duro golpe se daría durante la semana. El sector amaneció atestado de policías. Los efectivos van equipados como para una guerra, porque el peligro es inminente. Saben que estos sujetos están fuertemente armados y que no dudan en jalar del gatillo ante una situación que no les parezca. Finalmente, 12 sujetos fueron detenidos en el operativo, 11 de ellos de nacionalidad venezolana. Hay sujetos que tienen una participación importante en la estructura, en la organización, en el liderazgo de esta organización. Además, tenemos en 3 inmuebles de los casi 40 inmuebles allanados, evidencia precisamente útil como droga. Tenemos además documentación, tenemos armas de fuego y munición. ¡Policía! ¡Policía! De los gallegos ya habíamos escuchado. Hace 8 meses que la Fiscalía de Arica, en conjunto con las Brigadas Antinarcóticos y contra el crimen organizado de la PDI, realizaban trabajos precisamente para identificar cualquier tipo de rearticulación de la banda, la cual durante 2022 sufrió un duro golpe policial. Corría el 16 de junio cuando los policías incautaron armas de fuego y drogas. Además, hallaron un cuerpo enterrado en un sector del Cerro Chuño, donde la agrupación mantenía una casa de torturas. Gracias a esa primera operación, hay 34 imputados en prisión preventiva. En los equipos celulares sometidos a peritajes se encontraron grabaciones de los sujetos que los vinculan a crímenes, secuestros extorsivos y crueles homicidios, los que luego enviaban al líder del Tren de Aragua en Latinoamérica, que estaría asentado en Lima, Perú. Lo que nos pusimos como meta es erradicarlo absolutamente, no solamente a esta organización, sino que al crimen organizado en general. Arica no queremos este tipo de organizaciones y la respuesta es simple, no pueden trabajar acá. La operación Tren del Norte 2 fue ejecutada con éxito. En el operativo se buscaba esos eslabones perdidos de la primera diligencia y que no tardaron en reestructurarse para seguir con su negocio criminal en Chile. ¡Policía! Y tomaron las operaciones del grupo que habíamos desarticulado en el mes de junio del año recién pasado. Y tenemos claridad de eso porque no solamente incautamos los 40 kilos de droga, armas y algo de dinero, sino que también los libros de contabilidad. Y los libros de contabilidad hasta ahora nos están indicando no solamente que estos sujetos han seguido las operaciones, siguen enviando dinero fuera del país, pero por sobre todo, y lo más preocupante, es que estaban enviando dinero también a los otros integrantes de la banda que se encuentran privados de libertad. Parte del operativo fue en las cárceles donde están en prisión preventiva los otros integrantes de la banda, en los cuales se incautaron celulares y evidencia que servirá para el proceso judicial. Desde el Ministerio Público también sostienen que contaban con las pruebas para ubicar a uno de los presuntos responsables de este crimen ocurrido en noviembre pasado frente a la Plaza Brasil de Arica. En esta detención, este sujeto se le logró encontrar en su domicilio diversas armas de fuego, como también un vehículo, el cual se encontraría involucrado en el delito de homicidio, el cual nosotros nos encontramos investigando. No nos cabe duda que los integrantes de esta organización son los que participaron en ese homicidio, solamente nos resta identificar con mejor manera quién y desde qué arma se disparó.
no descartamos, por ejemplo, que alguna de las armas que hemos incautado yo haya sido la utilizada en ese homicidio. Y entre esos peritajes a las armas, la indagatoria podría descifrar otros crímenes aún sin resolver, ya que en Arica aumentaron los homicidios, y en gran parte es por la presencia de estos grupos, muchas veces indocumentados. De 26 ocurridos en 2021, el 2022 cerró con 40 asesinatos. No cabe lugar a dudas que por la forma de operar y por los mecanismos en el cual resuelven sus divergencias, lo más probable es que efectivamente estén envueltos en otro de los homicidios que ocurrieron durante el año recién pasado. Hay muchos peritajes que faltan y, por ejemplo, entre ellos, con las armas recuperadas podemos realizar peritaje y ver si alguna de ellas participó en otro de los homicidios que tengamos aún sin resolver. Con la operación se logró incautar 73.000 dosis en casi 40 kilos de droga, entre ellas marihuana, cocaína, pasta base y ketamina, lo que fue evaluado en más de 670 millones de pesos. Todas estas diligencias fueron seguidas de cerca por el nuevo fiscal nacional, Ángel Valencia, que viajó a la zona norte precisamente para trabajar en este tipo de problemáticas que tienen al país en una profunda crisis en seguridad. La fiscalía no se va a detener hasta desbaratar estas estructuras criminales. El mensaje es para que tengan confianza en aquello, que tengan tranquilidad, y también es un mensaje para los fiscales que hemos venido con ese propósito, hemos venido para transmitirles que vamos a estar cerca de ello. El fiscal nacional, entre líneas, se habría referido a las amenazas que han sufrido los fiscales por parte de estas organizaciones criminales transnacionales. El mensaje es potente y claro. El trabajo para desbaratar estas bandas seguirá, pero afirma, habrá seguridad para los trabajadores del Ministerio Público. Vamos a realizar todas las medidas, adoptar todas las medidas que están a nuestro alcance para que puedan seguir realizando su trabajo tranquilo y en seguridad, tanto ellos como sus familias. Vamos a hacer todo lo posible para que no sea necesaria otra ley que lleve el nombre de otra víctima y que esa víctima sea alguien que trabaje en la fiscalía. El Cerro Chuño antes fue poblado por personas de escasos recursos y en su mayoría de nacionalidad chilena, pero fue evacuado porque en sus tierras había residuos de metales mal manejados por una empresa que quebró y que provocaron la intoxicación de sus habitantes y serios daños en la salud de las personas. Fue así como en ese abandono terminó por transformarse en el fortín de los gallegos. El problema es que la empresa circula mucho por ahí. Esas son viviendas que alguna vez se dejaron de lado porque la gente fue trasladada a otra parte por el problema de la contaminación, ¿no? Los vecinos, los originales de Cerro Chuño ya no viven ahí. Entonces se transformaron en unas viviendas completamente destartaladas, incluso ahora ya con campamento, que la gente va y viene y pasa por ahí. Y como pasa por ahí, pasa también mucha delincuencia que viene llegando, probablemente indocumentada, y trae todas estas armas y otras cosas. Los vagones de este tren parecen difíciles de eliminar porque una vez que hubo vacantes los ocuparon rápidamente para seguir funcionando. Aunque en esta ocasión las autoridades coinciden en que el éxito de estas dos operaciones que han dejado detenidos se debe a una nueva forma de trabajar. Estamos frente a una organización peligrosa que afortunadamente ha sido identificada, desarticulada y detenida. Esto ha sido producto de un trabajo de colaboración entre el Ministerio Público, la Policía de Investigaciones y, por supuesto, es ese el trabajo que el gobierno está apoyando y respaldando. La moción es que esto permanezca, que este combate contra la delincuencia siga de manera permanente y que además se tenga la posibilidad única de poder volver a darle la paz y la tranquilidad a la ciudadanía. En un país como el nuestro, que no estaba acostumbrado al crimen organizado, se requiere organizarse del Estado, desde todos los espacios. No solamente hablo desde el gobierno, sino que hablo desde el poder legislativo, desde el poder judicial y, por supuesto, el poder ejecutivo y también los organismos locales, regionales, nacionales, para poder actuar frente a estos criminales que se organizan, que entran de manera impune y salen de manera impune por nuestro país, en una ciudad como la nuestra, una ciudad que además es estratégica para este tipo de operaciones. De los 12 detenidos, 10 fueron formalizados durante la semana y todos quedaron en prisión preventiva. En tanto, sigue el proceso investigativo relacionado a lo incautado, ya que a raíz de eso podrían esclarecerse nuevos delitos ocurridos en la entrada norte del país, que aún están inconclusos o sin detenidos.